En esta clase vamos a instalar Android Studio en nuestra computadora. Así que vamos a hacer doble clic en Android Studio, aunque yo sé que posiblemente más de uno de ustedes ya lo hizo. Entonces, por favor, acompáñenme un momento porque quiero hacer una configuración adicional en Android Studio. Que nada más es una verificación, la verdad. Voy a dar en Next, Next, no voy a hacer ninguna configuración aquí especial. Pero por mientras esto se instala, podemos abrir la página de florer.dev. Vamos a Get Started. La instalación de Florer la vamos a hacer en la próxima clase. Pero si nos vamos a la parte de Android Studio, aquí está. Nos va a pedir que nos aseguremos de que tengamos instalado lo que es el Android SDK, Android SDK Command Line Tools y el Android SDK Build Tools. Estas son las que ocupamos asegurarnos que estén puestas en nuestra computadora. Así que los vamos a revisar. Vamos a ver si me perdieron. Voy a dejarlo por aquí a un costado. Voy a darle Next. Lancemos Android Studio una vez, que este sería el punto en el cual yo esperaría que todos estén. Ya que les pedí que instalaran Android Studio a la hora de trabajarlo ahí. Ok, aquí ya lo abrimos por primera vez. Entonces voy a hacer clic donde dice More Actions. Aunque esta opción la pasan moviendo de lugar. Bueno, sí, Android Studio pasa cambiando esto de posición a cada rato. A veces lo pueden encontrar por el engrane que esté por aquí. Hay veces que están en More Actions, no importa, pero busquen el que dice SDK Manager. Si ustedes abren las settings, básicamente necesito que busquen el Android SDK. En esta pantalla. Les voy a pedir que seleccionemos el Android más reciente que ustedes bueno, tengan en la lista. Yo no les recomiendo tanto la, lo que es el preview porque aquí pueden funcionar o no puede funcionar exactamente nuestra aplicación. Esto es un preview antes del release oficial. En este caso voy a quedarme con el Android 13 Tiramisu. Y adicionalmente ustedes si quieren pueden crearse o descargarse otros SDK u otras versiones de Android para que puedan hacer sus pruebas en diferentes dispositivos, en sistemas operativos más viejos. Entonces, van a seleccionarlo. Recuerden que si ustedes ponen alguna otra, van a ver, va a aparecer este iconito en el cual les va a indicar que lo tienen que descargar. Una vez ustedes lo seleccionan, hacen clic en Apply, va a empezar a descargarlo y configurarlo. En este caso, yo ya las tengo todas. Voy a ir al SDK y solo es asegurarme de que yo tenga esas opciones instaladas. Entonces, necesitamos asegurarnos de que tenemos el Android SDK Build Tools, que es a lo que nos pide aquí. Nos pide el Android SDK, que eso ya lo hicimos. El Command Line Tools también lo deberíamos de tener instalado por defecto. Yo tengo aquí el Intel X86 Emulator. Ya vamos a configurar el emulador. Aquí está el Android SDK Platform Tools y el Command Line Tools. Con esto estamos bien. Entonces voy a darle OK. Y en teoría, esto es todo. Si ustedes quisieran trabajar con la parte de Android Studio del curso, ustedes pueden instalar otras, otras opciones y unos plugins adicionales que pueden venir aquí y buscar Dart. Esto no lo voy a hacer, no hace falta que lo hagan. Pueden instalar Dart para eh, que puedan trabajar Dart en Android Studio y también instalarían Flutter para que ustedes puedan trabajar aquí también Flutter en Android Studio. Pero yo no lo necesito. No ocupo esas dos. Ni siquiera las voy a instalar. Eso es solo una mención. ¿Okay? Una vez dicho eso y configurado esas DevTools, lo dejamos así y continuamos con el siguiente video.